Y hoy estamos en el Teatro La Comedia viendo El Coach, una obra de primera, y estamos aquí casualmente con el coach, Pablo Alarcón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por aceptar la entrevista. Gracias por venir, por ver el espectáculo y por hacernos tantos halagos. Es verdad, yo te dije antes de comenzar la nota que es uno de tus mejores trabajos. Bueno, menos mal que es el último y no el primero, digo. Bien. Eso significa que sigo mejorando. Por supuesto, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta simple pero necesaria. ¿Cómo fue que aceptaste esta posibilidad de hacer esta obra? Mira, acepté esta obra sencillamente porque primero estaba Manolo Callao y después la dirigía Manuel González Gil, después la música me enteré que la hacía Martín Bianchetti, después me enteré que la escenografía la iba a hacer René Dibiu, después me enteré
con mucha alegría que nuestra compañera iba a ser Connie Marino y creo que eran suficientes razones como para hacerla. Bien, contanos un poquito tu personaje. Es un coach, es un actor sin trabajo que va a entrevistar a un ministro que es presidenciable y que le quieren sacar ciertos tics, ciertas manías que tiene y miedos ante la cámara, lo que tenemos todos. Y contratan un actor, este actor el único interés que tiene es ganar plata, así que va, le hace una especie de entrenamiento, talleres, y se ve envuelto en una situación política. Bien, ¿se podría decir que habría un paralelismo entre la obra y los políticos en general? Mira, no se buscó eso, ¿eh? Incluso todas las referencias que se dan son irreales. No hay que nació en Buenos Aires, que nació en, que está haciendo una obra, un dique en Córdoba. Todas las relaciones que establecen con la supuesta realidad son inexistentes. Quiere decir que se evitó que la gente establezca un paralelo. Indiscutiblemente lo hace. Claro. Lo hace. Uno en ese huequito pone su contenido, ¿no? Sí, especialmente en el final, que no lo vamos a decir por supuesto, que no. Marca, tiene una fuerza increíble. Sí, me encantó. Bueno. Me encantó. El público, ¿cómo sentís la respuesta? Se ríe mucho, se ríe mucho y se sigue riendo. Y en el final se corta la risa. Sí, es verdad. Trabajar con un director como Gil, que... Un placer, porque es un tipo primero, que es un gran director, un tipo que sabe mucho de teatro, que no permite que el público se aburra. Después es una persona muy agradable, muy tratable, sin demasiadas vueltas. Tiene un trato muy cordial y en eso creo que es fundamental en el trabajo. Sí. ¿Y cómo te sentís vos? Bueno, me decías que muy bien trabajando en esta obra. Muy bien. Con tus compañeros. Muy con... bien, muy, muy buen. Hemos hecho una buena, hemos, como se dice, buenas migas. Buenas migas. Y ya hace un tiempito que están corto, pero... Sí. ¿Y el público cómo van de público? Bien. Tenemos lamentablemente que bajar la obra porque tenemos otros compromisos. Uh-huh. Así que fue una experiencia... interesante, comprimida, compacta y corta en tiempo. Bien, pero tenés otros proyectos. Tengo proyectos, estoy filmando una miniserie para Perú y para Argentina. Tengo un proyecto de teatro. Bien. Repongo la Tres Alpinos. Repone, o sea, en Tres Alpinos. Sí. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿En el mismo lugar, en el mismo teatro? En el mismo, sí, hoy tuve una reunión ahí. Yo quiero reponerlo ahí mismo. Bien. Bueno, pero acá, ¿cuándo te pueden venir a ver? En el Teatro La Comedia, de jueves a domingo a las 21, de jueves a sábado a las 21 horas y los domingos 20:30. La Comedia, Rodríguez Peña y Santa Fe. No se lo pierdan. Coach. Manolo Callao, Connie Marino, yo, Pablo Larcón. Dirección general, Manuel González Gil. Bien. Música de Martín Bianchetti y escenografía hermosa de René Divio. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, ¿y qué más puede pedir a dónde vamos que haber tenido una entrevista con vos, Pablo? Bueno. Muchas gracias. Nos ha costado encontrarnos, pero la verdad es que estoy con muchísimo trabajo. Bueno, pero eso es lindo. Es lindo. Sí. Porque aparte, estás, aparte de este proyecto que tenés, ¿tenés otros? Estoy haciendo una miniserie. Y eso me lleva tiempo. Uh-huh. Estoy haciendo Matungo con Alejandro Aguada, Emilio Bardi, Vicky Carreras. Muy lindo, muy lindo. ¿Descansás en algún momento? La verdad que descanso poco, duermo poco. Bueno. Me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, los sábados y domingos trabajo más. Bueno, pero con satisfacción. Absolutamente. Bueno, gracias por la entrevista, Pablo. A vos. Y seguimos con ¿A dónde vamos TV?